Sobre el mediodía de este miércoles se registró un hecho alarmante en el Centro de Convivencia Ciudadana CDB, ubicado en la Comuna 5 del distrito de Barranca Bermeja. Edwin Mauricio Vargas, un privado de la libertad, logró evadir la custodia y fugarse del centro de reclusión. El teniente coronel Pedro Bonilla narró los pormenores de la fuga. Según el oficial, Vargas aprovechó un descuido y logró burlar las medidas de control, escapando del recinto. En una actividad de, que se está desarrollando al interior de verificación en la parte de derechos humanos de estos capturados, eh, uno de ellos eh, rompe un, una, un pasador de una puerta que da chute de basuras, por, por donde se saca la basura del CDB eh, y es destinado para este fin, rompe una, un punto ahí del candado y pues por este logra huir. En cuanto al prófugo, se conocieron detalles de su captura, que fue realizada por la Policía de Tránsito y Transporte. Este señor, es un capturado que se realizó en una actividad por parte de la seccional de tránsito y transporte, eh, por hurto y por acto abusivo con menor de 14 años. Edwin Mauricio Vargas es el indiciado, para lo cual pues estamos ya en la búsqueda y pues con todas las capacidades institucionales, los cuadrantes, y pues agradecerle también a la, a la ciudadanía pues que nos dé información que pueda de pronto realizar con la captura de este, de este sujeto. Ante este incidente se han planteado nuevas tareas y medidas de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan. La alcaldía ya se tiene un plan en el cual se va a hacer una intervención en este punto para reforzar unas, unas eh, celdas al interior, eh, también eh, mejorar unas condiciones humanas de estas personas que estén capturadas y pues también se han hecho eh, las debidas eh, oficios. A la Procuraduría, a la Personería, a la Procuraduría, con el ánimo de que nos ayuden en el tema de hacinamiento que se tiene actualmente, pero también se está haciendo mejoramiento de las instalaciones posteriormente. Las autoridades avanzan en la ubicación del sujeto y esperan poder implementar medidas necesarias para evitar posibles fugas.